Los tamales colombianos vienen en diferentes presentaciones, formas y los ingredientes varían dependiendo del lugar. Algunos son cuadrados, otros rectangulares o amarrados por la parte superior. Algunos llevan arroz, otros masa o arroz o masa mezcladas. Unos llevan arveja, otros no. También se usan diferentes tipos de carnes. Algunos llevan presa de pollo completa, otros por pedazos. Unos llevan res, otros cerdo, unos llevan tocino o todo junto. El fin de esta preparación está en consumirla y apoyar en esta oportunidad el talento de las mujeres barranqueñas. Pues invitamos a todo Barranca Bermeja a que se una a esta celebración, a este festival. Siempre lo hacemos todos los años para que se den de cuenta lo que nosotros creamos acá en la isla. Es algo que ya fundamos hace 6 años, vamos para 7, entonces necesitamos la colaboración de todos los barranqueños. Hoy y mañana el sabor y la tradición estarán presentes en el barrio Isla del Zapato para que nadie se pierda al degustar de un buen tamal. El domingo la cita es en el Festival del Sancocho, que se realizará en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario.